Hey, ¿qué amigos del clan? Espero que estén súper bien. Yo en lo personal estoy bastante bien. Yo les traigo el capítulo 4 de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Y estamos jugando el modo historia de Boruto, que esta historia es totalmente original. Yo sé que a muchos no les puede agradar, a otros sí. A mí personalmente sí me está gustando. Y en este capítulo vamos a tener más peleas que ¿cómo lo puedo llamar? Que cinemáticas, porque las cinemáticas del capítulo 3 fueron bastantitas, de hecho aquí están, fueron muchísimas cinemáticas que pudimos observar, pero en esta ocasión vamos a observar más combates, o vamos a tener más combates. Así que ya saben, cada cinemática me voy a quedar callado, pero siempre poniendo atención al modo historia, ¿ok chicos? Vamos a iniciar ahí unas pequeñas cinemáticas y ya de ahí entramos de lleno al combate. Vamos chicos, vamos por el capítulo número 4. ¿Estás bien, Boruto? Sí. ¿Pero qué haremos ahora? Se escapó. Un mundo ninja sin recuerdos personales. Dicho de otro modo, está a punto de nacer un mundo ninja sin recuerdos. ¿Qué? ¿Quién eres? Ven conmigo si deseas detener este caos. ¿Qué? Boruto. Creo que puedo dar un vistazo. ¿Qué es este lugar? No hay otros jugadores. Parece un lugar diferente a todos los que visitamos. Todo se parece al mundo real. Tienes razón. Bienvenidos al repositorio del tiempo. ¿Quién eres? Soy Toneri Otsutsuki. Se podría decir que superviso este planeta. ¿Otsutsuki? No me digas que estás con Momoshiki. No soy como ella. ¡Hola! ¿Toneri? Oh, ¿pero será Toneri el real o será una simulación o algo así? ¡Hola! ¡Toneri! Y era quien se iba a casar con tu mamá. ¡Boruto! Perdón. Boruto, no parece que sea un enemigo. Sí, parece diferente a ellos. Es cierto que no tenemos opciones. Y creo que tú pareces diferente. ¿Quiere decir que confías un poco en mí? Sí, pero si haces algo raro, voy a... No haré nada. Solo ofrezco un poco de ayuda. Más bien, les pediré que hagan muchas cosas si queremos superar todo esto. En cuanto a eso, ¿de verdad es posible detener el caos? Sí. Pero no será fácil. Para recuperar todos los recuerdos que formó la gente hasta ahora, será necesaria una buena cantidad de tiempo. Además, la cantidad de memoria que se perdió es astronómica. Por lo general llevaría décadas o incluso siglos. Entonces, no hay manera de... Sin embargo, este mundo tiene una cosa a nuestro favor. Y ese es tu padre. Naruto Uzumaki. ¿Mi papá? Tu padre está en los recuerdos de casi todas las personas vivas, aunque la cantidad puede variar mucho. Tiene un poder tan grande que supera a las guerras y todos lo aceptan. Un poder que solo es posible porque él es Naruto Uzumaki. Usaremos eso. ¿Qué? Primero, los haré ir al pasado y recorrerán la historia de Naruto.
Ahí pueden recuperar los recuerdos. ¿Ir al pasado? ¿Cómo? Puede hacerse con capacidad limitada si usamos las propiedades únicas de este espacio misterioso y el poder de Otsutsuki. ¿Un libro? Sin embargo, solo una persona puede viajar al pasado. Además, no podrá interferir con ninguno de los sucesos que encuentre. Si esa es la única forma, creo que tenemos que usarla. Si puedes recuperar los recuerdos de Naruto Uzumaki, podré liberarlos. Los recuerdos liberados se propagarán de él hacia otros. Cuando se hayan dispersado lo suficiente, las luces brillarán de nuevo. Y volverán los recuerdos de todos. ¡Entendido! Aunque parece que tomará un buen tiempo. Primero deberíamos regresar y hablar con mi papá. Me gustaría repasar la situación y saber lo que haremos. Sí. Deberían apurarse. No queda mucho tiempo. Volviste. Bienvenido, Boruto. ¡Espera! ¿Tú? Así es. Tampoco sufrí los efectos. Mamá, papá y los demás enloquecieron. Justo cuando pensaba en qué hacer, Katasuke se acercó para hablar conmigo. Sabemos todo. También los ayudaremos. Después de todo, el mundo ninja depende de nosotros. ¿Y? ¿Qué sucedió? Sí, en realidad... La dejaste escapar. Disculpa. Puedes disculparte más tarde. Aún podemos hacer algo. Concéntrate en eso por ahora. ¿Recuperar los recuerdos? Parece que debemos apurarnos. Analizamos la situación de este lado mientras ustedes estaban allí. Todos los ninjas de la hoja abandonaron la aldea y están a segundos de comenzar la guerra. Es igual en las otras aldeas. Actuaron todos al mismo tiempo. Todas las aldeas están bajo el control mental de MERS. ¡Qué locura! No tenemos mucho tiempo. Nos dividiremos en tres grupos. Uno buscará el cuartel de Zero de este lado. El segundo equipo regresará al otro lado y empezará a recuperar los recuerdos. ¡Sasuke! Me ocuparé de los recuerdos. Tengo parte de la culpa en todo esto. Además... Si debemos repasar la historia de Naruto, eres el más indicado para ello. ¡Entendido! Sarada irá a buscar el escondite. Reúne tanta información como puedas y averigua dónde está. Lo dices como si fuera fácil. ¿Podremos encontrarlo sin ninguna pista? Mi papá siempre dijo que se puede encontrar cualquier cosa si se revisa la paja con mucho cuidado. ¿En la paja? Dicen que esta organización Cero está muy activa en estos tiempos. Quiere decir que seguro envían espías, realizan experimentos o hacen otras cosas que los ponen en evidencia. Dijo que así es como la gente se descuida y comete errores. Si descubres un error, puedes atraparlos. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué no nos enfocamos en las misiones recientes? Si hay alguna sospechosa o sin terminar, podría ser una pista. Oh. Misiones. Sarada, en cuanto a las misiones... Claro. También lo recordé. Quizás sea una pista. ¿Qué? ¿De qué hablas? Te lo contaremos más tarde. Papá, ¿usaste el Susanoo en una pelea hace poco? No. Entonces sí es sospechoso. Creo que vale la pena investigarlo de nuevo. ¿A dónde vas, Sasuke? Iré a demorar a Naruto. Cuando se una a la guerra, habrá muchas bajas. Soy el único que puede detenerlo. Toma esto. Es un dispositivo de comunicación. Irás al otro lado. Úsalo para hablar con nosotros en cuanto regreses.
Gracias. Todos tenemos las misiones. ¡Vamos! ¡Amunich! Empezamos misiones y más misiones. Vamos a ver qué tal. ¿Con qué nos va a tocar? Vamos a ir al pasado, ¿no? En teoría nos toca ir al pasado con Boruto a conocer. Aquí lo que no me gusta es que Toneri, ¿qué hace como bueno, no? Si Toneri nos lo presentaron como un villano, por así decirlo. Entre comillas, un Otsutsuki villano. Entonces, no entiendo por qué aquí nos los presentan como alguien bueno y que nos está ayudando. Desconozco, pero bueno, ya. Esa luz brille fuerte. Volverán los recuerdos de tu padre. Entonces solo tendré que entregártela, ¿no? Exacto. Ok. Ve con tu padre. Recupera los recuerdos de Naruto Uzumaki. ¿Así que voy a ir al pasado así? Vas a retroceder en el tiempo para recorrer los recuerdos de Naruto Uzumaki. Estoy aquí para guiarte a través de ellos. El espíritu del zorro de nueve colas fue sellado dentro de tu padre por el cuarto Hokage. Y allí es donde comienzan los recuerdos de Naruto. Con el espíritu residiendo en su interior, Naruto se enfrentó a la persecución de los aldeanos. Pero a pesar de eso, se mantuvo fuerte, aferrándose al sueño de convertirse algún día en el Hokage. Tras graduarse en la Academia Ninja, Naruto fue asignado al equipo 7 con Sasuke Uchiha y Sakura Haruno. El jefe del equipo 7, llamado Kakashi Hatake, realizó una sesión de entrenamiento para evaluar sus habilidades. Históricamente hablando, no era más que una competición trivial. Pero para Naruto, era su primer paso importante para encontrar el camino ninja. Esto no será como tu entrenamiento anterior. Es una prueba para ver lo que realmente puedes lograr como Genin. ¿Dijo prueba? ¿Qué? De los 27 graduados, solo 9 serán aceptados como Genin. Las probabilidades de que fracases son de al menos un 66%. Al ver que todo sucede así, ¿acaso esto podría significar que estoy dentro del cuerpo de mi padre? Así es. A partir de este momento, experimentarás la vida de Naruto Uzumaki directamente desde su punto de vista. Así es como recogerás sus recuerdos. Entiendo, pero esto se siente muy raro. Están a punto de comenzar. ¡Maldición! Bueno, a mí no me van a descalificar. Ok, ahí hay... no sé qué decir. Estamos repitiendo un poquito la historia de Naruto y Naruto Shippuden, cosa que esto ya lo hemos visto incontables veces. Se juntaron ninjutsu 3 veces. Y va... A ver, aquí hay algo diferente. Acerca de los combates de cacería de recuerdos. Repasar recuerdos de Naruto en los combates de cacería de recuerdos. La mente de Boruto viaja al pasado para revivir las muchas batallas de su padre. Su objetivo es aventurarse en el menú de historia. Se indicará con los siguientes iconos: combate de cacería de recuerdos. Lucha contra varios oponentes en distintos escenarios, recogiendo recuerdos cada vez que reduzca la salud de tu oponente a cierto nivel. Experimentarás el crecimiento de Naruto en primera persona en una búsqueda por devolverle los recuerdos. Ok, son ahorita de momento 4 recuerdos, ¿no? Se ve que aquí hay algo diferente.
Pero bueno, vamos a ver. Ya metimos ahí dos ninjutsus. Es un importante primer paso para alcanzar su sueño. Le metemos un... una bola de fuego, ahí se queda incendiado, bien. Listo, tres veces. Ya que su sueño se hace realidad. Tenemos que... hacer como cuatro recuerdos. Y me imagino que van a ir cambiando de escenario y de personaje, no lo sé. ¿Alguien me ayuda, porfis? Bueno, ahorita vamos viendo. Ahorita estamos, peleando contra Kakashi. Este escenario ya lo hemos visto y de hecho ya lo repasamos en el modo historia de Naruto, Naruto Shippuden. Y miren, aquí hay algo diferente. ¡Pum! ¿Pero qué? Mi cuerpo está no sé qué. Listo, completamos una. Ahora me imagino que vamos con la otra, ¿no? El otro recuerdo. Terminaste de recuerdos aquí. A la siguiente. Eso, que sea rápido, porque no me gustaría que fuera lento. Kakashi Hatake no estaba probando su fuerza en realidad. Reciclan algunas imágenes que ya hemos visto anteriormente. Me refiero en la historia de Naruto Storm Connection. En la otra historia. Esas imágenes ya salieron. Son esos tres después de todo. Igual. Asumieron varias misiones como ninja. Me hubiera gustado que fuera más rápido esta parte. La vida de un ninja está llena de peligros. Porque esta es la primera vez que Naruto libra un... se me hace muy lento. Vida o muerte. Listo, vamos con la siguiente pelea. Aquí usa a los de apoyo, pero se me hace muy lento. Yo pensaría que los iba a recapitular más rápidamente. Vamos. Uy, como si fuera un combo. Bien, sí, pensé que me iba a dar. Pero bueno. Este lugar es conocido como el Gran Puente Naruto. Vamos. Bien. Hubo una batalla aquí para evitar que se construyera el puente. Pichi Naruto. Ah, casi la tomo, ¿eh? Que la tomo, tío, que la tomo. ¡Pum! Uno es conocido como Sabusa Momochi. Y el otro. Bien. Es Haku. Vamos, acercamos. Vamos, tenemos que vencerla a Haku. Bueno, vencerlo. Se me olvida que es Masho Man. ¡Pum! ¡Oh, sí me alcanzó a dar! ¡Pum! Pero me bajó muy poca vida, ¿no? Bueno, ya listo, completamos la siguiente etapa. Bien. Excelente. Ojalá hubiera sido rápida, así como de que ¡fum! Se cambia el escenario y de repente así y ¡fum! Aparece un nuevo villano, bueno, persona que hemos peleado y así, no sé. Yo lo haría un poquito más rápido. Ver cómo murieron esos dos ninja fue un punto de inflexión en la vida de Naruto. Yo opino. Con esta experiencia en su haber, Naruto pasó a su siguiente contra un hombre temido por muchos, conocido como Gaara del desierto. ¡Conozco al buen Gaara! Ahora vamos a pelear contra Gaara, técnica secreta 1. Aquí sí ocupamos el... aunque bueno, ahí ocupó el manual ninja de Naruto. Así que no es muy similar que digamos. Manual ninja de Naruto. 2000. Bueno, ese es otro, ¿verdad? Bien. Uzumaki. Ráfaga. Bien. Vamos a recargar. Necesitamos chakra. Uy. Un enfrentamiento entre dos enormes aldeas de la hoja. Vamos, pum. Vamos a golpearlo, pinche Gaara. Que se anda metiendo conmigo, mi compa. Pum. Cálmate, Gaara, tranquilízate. Vamos. Vamos, vamos. Es mi imaginación, lo siento que bajamos cada vez más poca vida. Con una bestia con colas en su interior y siendo perseguido por los aldeanos. Demasiado lento. El viejo Gaara. Nos teletransportamos, bueno, que no. Parece que esta batalla va a ser eterna. ¿Qué otro recuerdo? Falta uno. ¿En serio falta uno? Siento que faltan más recuerdos, pero bueno.
Después de encontrarse con Naruto, Gaara comenzó a caminar en la luz. Y estoy seguro de que sabes lo que pasó después. Ajá, fue aceptado por todos los aldeanos y se convirtió en Kasekage. El espíritu de Naruto influyó en muchos a su alrededor. Algunos son guiados hacia la luz como lo fue Gaara, mientras que otros tomaron el camino contrario. Sasuke eligió vivir en la oscuridad y abandonó la aldea. Naruto se acercó a Sasuke en un intento desesperado por detenerlo, ya que lo consideraba un amigo insustituible. Bien, pasamos a el último combate. ¡Ándale! Este combate es el que hacía falta. Que se los dije que este combate, no me explico por qué no lo metieron, pero a mí sí me hubiera gustado verlo. Uy, déjame ver cuáles son sus dos habilidades de ninjutsu. Ok, es como la tilt, ¿no? La tilt, metieron la tilt. Me hubiera gustado que metieran algún otro combo. Rasengan, ala, qué rápido. Mocos, güey. Aunque no baja mucha vida, ¿eh? Bueno, es que ahorita no baja tanta vida por... ¿Por esa razón dejó la aldea de la hoja? No, me metí un chidoriazo, ¿eh? Vamos otra vez. ¡Pum! 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 Vamos otra vez. ¡Pum! 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 Bien. 14... En cualquier caso... 14 de chakra. Digo 14 de chakra. 14 de... Eso. ¡Uy! Naruto también era especial para no, Sasuke. Otra vez me golpeó. Una de esas raras personas. Vamos. Combo hacia abajo. Sin embargo, estaba Oye, qué buen combo, me gustó el combo hacia abajo. Necesitaba para matar a su hermano. Vamos otra vez con el combo hacia abajo. Uy, sí le alcancé a meter. Bien. Pero creo que no lo mato, sí. No. Ño. Vamos otra vez. ¡Tengan! No puedo creer que no lo haya derrotado. Otra vez, ya, la última, para rematar. Listo, rematamos. ¿Esto realmente sucedió? Tiene de hecho la postura, ¿cómo está eso? Tiene la misma postura de Naruto cuando se lastima el brazo, ¿no? Cuando le lastiman el brazo. Bien. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Ah! Tengo que volver a repetir y me da flojera. ¿Por qué? Y viniendo sin un resultado decisivo. Bueno, ya qué. Vamos a ver qué dicen. Naruto para que desatara su poder sobrenatural, utilizando todo su repertorio. Pero todavía era incapaz de detener a Sasuke. Naruto se negó a rendirse e inmediatamente se preparó para la próxima oportunidad. Decidió embarcarse en un viaje para entrenar junto a su nuevo maestro Jiraiya, el legendario Sannin. Y varios años después, la historia volvería a ser turbulenta. Pensar que esos dos tenían un pasado tan complicado, y yo nunca supe nada de esto. ¿Qué es esto? Tus recuerdos recogidos se convierten en luz, reunidos en un solo punto. Lo entiendo. Así que si la luz es lo suficientemente fuerte, papá recupera la memoria, ¿verdad? Es correcto. Bien, ahora lo tengo claro. Pero primero, ya que recogiste todos los recuerdos hasta este punto, debes regresar al repositorio del tiempo. Parece que comenzó un desarrollo fascinante. ¿Desarrollo fascinante? Boruto, hay cambios que no son normales en este espacio, porque empezaste a devolver las Kiseki. ¿Qué quieres decir? Este lugar se construyó en el espacio que creó esa chica, Nanashi. Por lo tanto, sus recuerdos están inmersos en los recovecos.
Por lo general, esos recuerdos no saldrían a la superficie. Pero ya no controla este lugar. Por eso se produjo la reacción y apareció su Kiseki. ¿Y si lo toco, veré el pasado de Nanashi? Tú decides si quieres hacerlo o no. Pero si te interesa saber más sobre ella... ¡Claro que miraré! ¡No sé casi nada de ella! Yachihoko. ¡Qué espléndida habilidad! ¡Serás nuestra arma desde ahora! Si implantamos otro jutsu visual, seguro podremos multiplicar los efectos. Un arma no necesita un nombre bonito. Nanashi será perfecto para ti. Tallaré una marca nueva. Será mejor que te adaptes esta vez. ¡Y deja de llorar! ¡No ganarás nada con llorar! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude! ¡Por favor! Creo que conozco esto. Es algo que solo yo pude percibir hace tiempo. ¡Es espantoso! ¿Era el pasado de Nanashi? El pasado se mezcla. Lo que viste seguro fue que ella te dejó entrar, y por eso empezó a mermar el control que tienes sobre el espacio. Por esa razón fui capaz de verlo. Sin embargo, fue suficiente para entender las cosas horribles que tuvo que vivir. Seguro que su Kiseki aparecerá de nuevo. Mientras tanto, ¿por qué no vuelves a lo que estabas haciendo? Sí, ya sé. No entiendo por qué me dieron una A, pero bueno, ni modo, más adelante tendré que repetir. Sigamos con el siguiente episodio, chicos. Aunque sí se me está haciendo muy largos estos últimos capítulos, pero bueno. Bien. Vamos a seguir con la experiencia. Pasó algún tiempo desde que Naruto y Sasuke se vieron por última vez en la batalla del Valle del Fin. Naruto regresa de su viaje de entrenamiento a la aldea escondida de la hoja con mucho ánimo. Después del regreso de Naruto, el líder del equipo 7, Kakashi, se enfrentó a Naruto y a Sakura. Por supuesto, esto era para evaluar cuánto habían crecido los dos. Vamos con el siguiente combate. En este caso, pues, claro, era de esperarse que... teníamos que hacer este tipo de pelea, ¿no? Igual me imagino que van a ser 4 combates y me imagino que va a abarcar hasta la historia de cuando Pain atacó la aldea, o sea, pequeño recapitulatorio. Esta partecita de la historia no me gustó del todo porque siento que avanza un poquito lento y es otra vez recapitular, cosa que ya tenemos un modo donde estamos hablando sobre este tipo de peleas o este tipo de cosas, entonces como que no me gusta la idea al 100% de implementarlo, ¿sabes? Como que siento que está de más. Porque aquí ya es como volver a repasar nuevamente la historia de Naruto 2 veces. Y dices, ya me bastó con uno y bueno, o sea, si te pasas primero el modo historia de Naruto Shippuden, como que no se siente... muy padre que digamos. No es cada vida, ¿verdad? Cada barra de vida. No, otra vez la regué, ¿verdad? No, les digo, La riego y la riego. Ambos habían crecido más que suficiente para satisfacer a Kakashi. Si fuera por mí, yo este tipo de escenas yo ya la estaría omitiendo, pero digo, por ustedes y por el gameplay, porque al final del día hay que sacar todo el gameplay, pues hay que dejarlas. Ni modo. Una organización criminal llamada Akatsuki, trabajando activamente en varias áreas. Naruto y Sakura no tuvieron más remedio que unirse a la lucha y finalmente obtuvieron nueva información sobre Sasuke. Por supuesto,
Salieron a buscar a Sasuke de inmediato, pero lo que encontraron fueron vestigios de su antiguo amigo. ¿En serio? No sé si quiero ver esto o no. Y pues sí, ni modo, sabía que esta iba a ser la segunda pelea. Naruto contra Sasuke, era inevitable que no pudiera salir. Y ya no me acuerdo cuál eran los... ¿Era este? Aquí, condiciones sin ninjutsu tres veces. Gracias. Vamos, Rasengan otra vez. ¡Pum! Y sus ojos ya no reconocían. Rasengan por última vez. ¡Pum! Solo quedaba. Vamos. Eso es, eso es. Ah, quería aplicar el Rasengan. Vamos. ¡No! Que no sentía ninguna compasión en este momento de su vida. Uy, casi le doy el Rasengan. Entonces, ¿de verdad? No, me dio. ¿Trata de matarlos? Sí. Oh. Las palabras de Naruto podían alcanzarlo en este estado mental. Entonces, vamos. ¿Qué pasó con papá? Cámara, pinche Sasuke, ya. No tuvieron ningún ¿derrotamos o qué? Un remanente de la conexión que compartían. ¿Derrotamos o qué? Sasuke. Muy bien. Pasemos a la siguiente batalla. Bien, tenemos el segundo fragmento. Faltan dos. Así que prosigamos con la historia. Resumida todavía más. Con papá, Sakura y Sasuke después de eso. Decía, las desesperadas súplicas de Naruto y Sakura no fueron escuchadas por Sasuke. Y una vez más se desvaneció en la oscuridad. Naruto se lamentó de su incapacidad para hacer el cambio, pero esta frustración fue el motor de su siguiente intento. Naruto comenzó a entrenar de inmediato para ir tras Sasuke una vez más. Pero, mientras tanto, alguien tenía en la mira a Naruto. Para intentar robar al Nueve Colas dentro de Naruto, los Akatsuki invadieron la aldea escondida de la hoja. Numerosos ninja de la aldea de la hoja lucharon ferozmente para impedir la invasión, pero el último en resistir a los Akatsuki era nada más y nada menos que Naruto Uzumaki. Esta no me la esperaba, bro. Bueno, ni pez. Ah, perro, espérate. Vamos. No, estaba haciendo un combo. Eso ya. Pues lo que pasa en el futuro. Pero se lleva la victoria aquí, ¿verdad? ¿Por qué piensas eso? Vamos. Estar aquí viendo cómo se desarrolla, no va a ser muy obvio. Papá gana esta pelea. De eso no tengo duda. ¿Cuál es el segundo ninjutsu este? Ah, sí, pues la tilt. Está totalmente confiado y no da ninguna señal de derrota. Uy, ahí va la pelotita. Relación como padre e hijo. Vamos, pero un entendimiento único. Aunque Naruto murió en la desesperación, después de no conseguir llegar a Sasuke, pudo llegar a este nivel. Uy, vean qué combo. Por supuesto, si no me gano una S es porque de veras. Tiene muchos amigos. Te va yo. Y lo más importante es que lo apoya. Te va yo. Vamos a mover. Rápido. Rápido. La que sigue. La que sigue. Rápido. Ahora con la suficiente experiencia como para derrotar incluso a Kakuzu, la gente de toda la aldea de Naruto reconoció el poderoso ser en el que se había convertido. Los Akatsuki se dieron cuenta de que necesitarían una gran cantidad de poder para capturar a Naruto. Y debido a esto, su líder Pain entró en acción. Pain tenía el legendario ojo Rinnegan y era conocido por su asombroso poder en todo el mundo ninja. Había matado a muchos ninja, al maestro de Naruto, Jiraiya, entre muchos otros. Para vengar a su maestro, Naruto se entrenó aún más, esta vez adquiriendo poderes de sabio, para enfrentarse a Pain.
y la batalla entre ellos fue extremadamente feroz. Se los dije. Tenemos que hacer... Bueno, la última batalla va a ser Naruto versus Pain. Déjame lo sabía. Faltaba... ¡Coplum! ¡Dije silencio! Recargamos chakra. Mis amigos, vamos contra este men. Mira lo que les hiciste a todos. Nunca te Después de 5 segundos, puedo volver a ocupar el Shinra Tensei. ¿Esta es la aldea de la hoja? A mí no me engañas. Nos demuestra el increíble poder. Órale, perro. Es capaz de desatar. ¿En serio? ¿Papá realmente peleó con un tipo que puede Vamos a hacer un combo... No infinito, pero sí un combo bastante bueno. Ah, qué chingada. Ven acá, perro. ¡No! Me tocó, vale, bestia. Su aldea fue destruida. Vamos. Ay, me equivoqué de botón. Parece bastante enojado. Era este. Nunca había visto a papá así antes. Sí, ah, bien. Creo que esto ayudará para sacar una S. Creo. Ayúdenme a ver si sí, una S, Flox. No puedo creer tanta presión. ¿Por qué me quieres golpear? Si ya terminó la batalla, el combate ya terminó. Perro. Ahí está. Uf, terminamos. Eso espero. Porque podría hacer que saquen otras 4 peleas más. Y eso ya no me gustaría. Este resumen se me hizo muy largo, a pesar de que está súper resumido, se me hizo muy largo. Espero que ya terminen las batallas, ya, por favor. Toneri, cállate, ya, por favor. Mientras luchaban, Naruto descubrió a Nagato, que en realidad controlaba a Pain, y se expresaron mutuamente sus objetivos. Nagato tenía un concepto diferente de la paz al de Naruto, pero el gran espíritu de Naruto ablandó su corazón y llegaron a una resolución pacífica. Naruto salvó a su aldea de la crisis y fue recibido por todos como el héroe de su aldea. El que antes fue un niño que vivía solo en la aldea, ahora era alguien aceptado y querido por todos. ¡Papá! ¡La luz se está uniendo! Recogiste todos los recuerdos hasta ahora. Tal vez deberías regresar al repositorio del tiempo. Un presagio de peligro se cierne sobre el repositorio del tiempo. ¿Qué ocurre? Parece que apareció de nuevo la Kiseki. Sí, lo investigaré. Eres peligrosa. Ahora vivirás aquí. ¿Entiendes? ¡Vienen los Senju! ¡Envíen a Nanashi ahí! ¿Viste eso? El clan Senju se aleja asustado. Los Senju se unieron a otro clan. Parece que era para combatir a Nanashi. La encontré. Es Nanashi Uchiha. ¡Atrápenla! ¡Séllenla! ¡Basta! 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 ¡Que alguien me ayude! ¿Por qué me pasa esto? ¡Odio todo! A los ninja y a este mundo. ¡Los odio a todos! Lo que vi antes fue cuando la sellaron. Tenía demasiado poder. Por eso la selló la gente que pensó que era peligrosa. Si el clan Uchiha me hubiera tratado injustamente, todos los ninja del mundo serían mis enemigos y me encarcelarían sin razón. Podría comprender por qué tanto odio hacia el mundo ninja y a sus habitantes. Es por eso que trata de destruir el mundo ninja ahora.
La mayor tristeza que tiene es que jamás encontró quien la comprenda. Los corazones no aguantan para siempre. Bien, completamos esta pequeña misión. Y pues a seguirle dando con... Bueno, me imagino que ahora sí ya vamos de entrada a la pelea, que es lo más importante. Que ya es la quinta gran guerra ninja. Esto ya es interesantísimo por parte de la historia. Así que vamos a darle, chicos, vamos a darle, ¿vale? Aquí ya se están preparando todos. Pero una guerra dispareja. Bueno, no dispareja, más bien de naciones, ¿no? Ahí están todas las aldeas. Esto está mal. ¿Por qué tenemos que pelear con las aldeas aliadas? Por Lord Merz. ¿Quién es Lord Merz? El séptimo dijo lo mismo, pero no lo entiendo. Debemos pelear para cumplir los ideales de Lord Merz. No te metas en el camino. Haré lo que sea para impedir que te unas a la pelea. Es inútil. No detendrás la guerra con detenerme a mí. Lo que haces no tiene sentido. Ya lo veremos. Los ninja de todas las aldeas llegaron. El combate podría empezar pronto. Qué frágil. Un vínculo que se rompe tan fácil. Lord Payne. No, Payne. El reinado de poder que imaginaste por fin se hará realidad. Sin embargo, la vanguardia no serás tú porque... estás muerto. Seré yo. Me pregunto cómo van las cosas con Sarada y Mitsuki. También me preocupa Sasuke. Necesito concentrarme en mis problemas. Después de la batalla con Pain, el mundo ninja comenzó un cambio significativo. En un intento. ¡No! Otras cuatro peleas más, ¿no? La Uchiha, que controlaba a los Akatsuki desde las sombras, declaró la guerra al mundo ninja. Y Sasuke, atrapado en las profundidades de la oscuridad, también entró en acción. Estaba empeñado en la destrucción de la aldea escondida de la hoja y en la restauración de su clan. ¿Pero por qué? ¿Pensé que Sasuke quería asesinar a su hermano mayor? Los detalles desagradables a menudo se mantienen ocultos en la vida. Sasuke se enteró de que lo que le habían contado sobre Itachi era falso. Sabiendo eso, y para aplastar a la aldea escondida de la hoja, se propuso matar al Hokage. Y allí, para reunirse con él, estaba nada menos que Naruto, que no tenía intención de abandonar su amistad con Sasuke. Vamos con la siguiente pelea. Tenemos que ejecutar 3 ninjutsus. Esta pelea está... bueno, vamos a ver. Ahí estamos con el primero. Vamos. El segundo, perfecto. Y el cuarto, bien, digo el cuarto, el tercero. Vamos, otra vez. Vamos, otra vez.
Otra vez. Otra vez tenemos que generar un buen combo. Por lo menos de 20. Ajá, 20. Por lo menos. ¿Los Shuriken? Ah, no le dimos. Por eso se propuso matar al Hokage. Uy, ¿se imaginan que Naruto le diera un Rasen Shuriken a Sasuke? No, muertísimo, ¿no? O sea, pero así a plan de matar, o sea, así como con Kakuzu. A plan de matar, ¿no? Bueno, y listo. Este mapa, no me he fijado si este mapa está en el Storm Connection, ¿eh? Porque en el Storm 4 lo quitaron, este mapa. Solamente está en el Storm 3 y creo que en el Revolution. Pero en el Storm Connection no sé, no me he fijado, ¿eh? No me he puesto a pensar si sí verdaderamente está. Pero bueno, pasemos a las siguientes peleas. Y una vez más tomaron caminos separados. Naruto buscaba salvar a Sasuke. Y Sasuke quería destruir a Naruto. De una forma extraña, se podría decir que sus caminos se acercaron. Claro, podrías decir eso, pero no sé por qué no se siente bien. Entonces, el mundo ninja se vio más envuelto en el combate. En respuesta a la declaración de guerra de Madara, los ninja formaron las fuerzas aliadas Shinobi, dando inicio a la cuarta gran guerra ninja. Por supuesto, Naruto no tardó en lanzarse al campo de batalla con sus nuevos compañeros, encontrándose con los ninja de su pasado. Listo, vamos con el siguiente, la siguiente pelea. Aquí tenemos que darle 15 golpes. Vaya, hasta que nos dan a Naruto transformado, ¿no? Soy muy peligroso así. Vamos. Aquí no sé cómo voy a conseguir los. No. Yo también me apunto. Hagamos esto, Naruto. Vamos a recargar. Vamos a meterle ahí unos golpes magisteriales. Antes de la guerra, había obtenido un jutsu que le permitía aprovechar el poder del nueve colas. Ok. Por eso tiene este aspecto. Eso no servirá de nada. Así que finalmente. Vamos, bien. Te estás volviendo más fuerte a cada minuto. Excelente, paps. Sí. Se hizo más fuerte. Vamos. Pero su oponente era ninja, aún otra vez. Que... Supongo vamos. Que uy. Otra vez con el combo. Cambiaron los golpes, ¿no? Porque así es ese. Ese golpe que acabo de generar de este Naruto, según yo, no existe. Al menos que en el 4 lo hayan cambiado, pero no, según yo no. Pasemos a la siguiente. Uy. Vamos. Bueno. Está bien. Completamos la segunda pelea. Vamos con las últimas dos. Me imagino que la última va a ser Naruto contra Sasuke, que fue la última pelea que tuvimos en Storm 4. Y el último pelea importante, por así decirlo. Entonces vamos a ver qué más. Falta una pelea más, que no conocemos cómo va a ser. En realidad, no tenían que luchar más en este punto. Pero supongo que eso es culpa de la guerra. Cada situación de la batalla dio un giro dramático en ese punto. En particular, un ninja revivido con el jutsu de resucitación se enfrentó a los ninjas que luchaban en el desierto, debilitando a las fuerzas aliadas Shinobi. Se llamaba Madara Uchiha. Incluso Naruto tuvo una dura batalla cuando se enfrentó al poder de Madara. Aquí tenemos que ocupar dos veces a los personajes de apoyo. Sencillito. Ah, pero también tenemos que darle. No, pues ninguno. ¡Pinche Madara! ¡Quédate quieto, cabrón! ¡Quédate quieto, cabrón! ¡Eso! ¡No! ¡Quédate quieto, pinche! ¡Madara! ¡Chingue, chingue! Ahí está, perfecto. 15 puntos, bueno. Bastante bien. Rasengancito y... Técnica secreta. No se metió. Uno de los verdaderos instintos. Bien, conectada. Vamos a ver. Ahí está, lo derrotamos. Madara,
Madara Uchiha, ¿eh? Bien. Hablando de intimidación. Eso también ofrece una S, ¿no? Uy, tranquilo, tranquilo, bro, tranquilo. Listo, pasemos al último combate. Se me hizo algo largo, ¿eh? Estos fragmentos los odié. No me gustó mucho esta parte y no me gustó. No es más que un juego de niños para Madara. De hecho, con solo un poco de su poder, convoca a un meteorito, asestando un golpe devastador a las fuerzas aliadas Shinobi. ¿Pero qué pasó con papá? Solo el clon de sombra de Naruto estaba en esa zona. Él en realidad estaba en otro lugar en ese momento. ¿En otro lugar? Naruto se aventuró lejos de allí para enfrentarse a alguien. Era el hombre antes llamado Madara. Bien, que conecte la técnica secreta, dice. El mundo ya no necesita pero esperanza. No hay lugar lo que no entendí. Ni para héroes famosos. Ah, sí, conecta nada más con la técnica secreta. Pensé que decía como de conéctala, pero tienes que derrotarlo, ¿no? Con la técnica oculta. Bueno, secreta. Mejoraron un poquito la animación, ¿no? En esa cinemática. Según yo, sí la mejoraron. Vamos. Sí se conecta, sí se conecta. Bien. Órale. Estos también cuando son técnicas así conectadas en grupo, también te dan más puntos para que tengas la posibilidad de generar un S. Entonces, bien ahí, ¿eh? Vean. Como que explota todavía más, ¿no? Como que la animación de al final cambia. Bien. Bien. Rasengan. No lo derrotamos, sí, no. Y ocupamos una herramienta. Ah, no. Se regó. ¡Pum! Bien. Rasen Shuriken. Y voy a disfrutar arrancándote esa máscara. Acércate, perru. Acércate, perru. Acércate. Listo. Completamos todas las misiones. Me saqué ese, ¿verdad? Ese. Ese, ¿verdad? Dime que yes, dime que sí, dime que sí. ¡Sí! Perfecto. Bien, vamos bien, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver ahora qué cosas nos dicen porque... Oh, este capítulo ha estado muy largo y no precisamente algo interesante. Descubrieron al fin la identidad verdadera de Tobi. Era un hombre que soñaba con convertirse algún día en Hokage, al igual que Naruto, y un amigo íntimo de Kakashi que luchaba a su lado en la batalla. Su nombre era Obito Uchiha. Obito Uchiha. En cierto modo, Obito era puro de corazón, y debido a esto se volvió loco ante la muerte de un ser querido. Decidió cruzar espadas en la batalla con su antiguo mejor amigo, con la esperanza de hacer realidad este mundo de sueños. Es un poco similar a papá y Sasuke, dos mejores amigos luchando entre sí. Entonces, será mejor que regreses al repositorio del tiempo. Una vez más veo un presagio inquietante allí. Sí, lo tengo. Apareció su memoria. Es la tercera vez. Me pregunto qué veré ahora. Si usamos su poder, el mundo ninja entrará en caos. Nanashi Uchiha, a quien su clan usó como arma, serás útil en este periodo también. ¿Quiénes son ustedes? Gente que te comprende. Odias a los ninja y al mundo ninja, ¿no?
No odias a los ninja que te usaron y te sellaron. Ayúdame. Juntos podemos sembrar el caos en el mundo ninja. Es de cuando liberaron a Nanashi del sello. Usaron el odio que siente para que los ayude. Maldición. Listo, completamos otro de los de las peleas que se tuvieron que dar. Pero vamos a ver ahora qué sucede con los capítulos, ¿no? Porque todavía no terminamos la historia de Naruto como tal. Entonces, de seguro vamos a tener otros 4 peleas más. ¡Yuhu! Ya se me hizo demasiado largo este resumen y créanme que me... No me está gustando, ¿eh? Esta parte de la trama no me gusta. Ay, Dios, reservo mis comentarios ahorita. La lucha se volvió extremadamente caótica. Se hizo muy difícil hacer retroceder a las fuerzas combinadas de Obito y Madara. Finalmente, el 10 colas surgió y Obito tomó su poder. ¿Es en serio? Después de eso, deberían estar acabados. Justo cuando tenían a Naruto acorralado, apareció cierto ninja, presagiando un cambio dramático de los acontecimientos en la batalla. Su nombre era Sasuke Uchiha. ¿Sasuke? Bien, vayamos a la siguiente pelea, me imagino. Les digo, algo que no me gusta, es este tipo de historia que tienes que estar como recapitulando cada uno de las peleas que hubo. No me siento tan cómodo porque creo yo que, o sea, esto ya lo vivimos, ¿sabes? Entonces como que no me siento tan cómodo. 3 ninjutsus, ok, perdón. No me siento tan cómodo el hecho de volver a recapitular toda la historia de Naruto cuando ya tenemos un modo que de eso se trata. Entonces, no me siento yo con la comodidad de volver a repasar toda la historia de Naruto. Si de por sí ya hay 4 juegos que se tratan de repasar la historia de Naruto una y otra vez. Bueno, no una y otra vez, del 1 al 4 tienen el modo historia que es de Naruto, pero no se repiten. Y si acaso hay como misiones secundarias donde pues sí repiten las peleas importantes de Naruto, pero hasta ahí, ¿no? Entonces aquí te lo meten de historia y eso no me gusta. No me gusta que metan en la historia que es totalmente original, supuestamente, para... pues para eso, o sea... Que te meten una historia original donde pues en teoría no tienes que volver a repasar este tipo de cosas. O sea, ¿por qué te lo meten? A mí eso es lo que no me gusta. Ok, entiendo que pues lo hacen para que Naruto regrese y lo que sea, ¿no? Y digo, ok, está bien, pero ¿por qué tenemos que vivirlo? Me gustaría más que viviéramos la etapa de Sasuke o de los demás, que ahorita ellos también tienen otras misiones, que repasar otra vez la historia de Naruto. Si de por sí lo estoy repasando en el modo historia predilecto, ahora volverlo a pasar otra vez. Por fin, Obito quedó sin poder y las fuerzas aliadas Shinobi estallaron en celebración. Pero esta celebración les duró muy poco tiempo. Madara había absorbido el poder del 10 colas y se había convertido en el segundo sabio de los 6 caminos. Ahora que Madara había obtenido el sabio de los 6 caminos, era abrumador. Los ninja lucharon frenéticamente en una pelea a muerte contra él. Así, perdieron un soldado tras otro. Justo cuando las cosas pintaban mal para ellos en el campo de batalla, 2 ninja se enfrentaron a Madara. Por supuesto, se trataba de Naruto y Sasuke. Ellos eran los únicos que tenían una oportunidad contra Madara. Bien, tenemos que usar los ataques de apoyo nuevamente.
para derrotar, o bueno, para tener los puntos necesarios. Bien, ya golpeamos ahí una vez más. Vamos otra vez. Ok, lo terminamos dando la ulti. Vamos. Pero sí, les digo que no me está agradando eso de volver a repetir la historia. Si de por sí ya hay un modo que habla de ello, entonces no me gusta. Miren, si fuera por mí, yo lo que haría es pues sí, ni modo, me aventaría las peleas, pero la parte de los videos los estaría quitando, yo personalmente. Estaría quitando los videos. Yo sé que ahorita no los puedo quitar, o bueno, podría hacerlo, pero la verdad sí quiero que el video, el gameplay, quede ahí grabado todo lo que estoy haciendo, bueno, todas las cinemáticas, que es lo principal, porque a mí se me hace interesante ver las cinemáticas. Digo, mi tema es como jugador, porque las cinemáticas pues sí llega a ser un poco llamativa, o incluso el diálogo, pero pues es que imagínate cuántas peleas ya hemos pasado por esto y volverlas a recapitular, y no nada más es, son como 4x4, 16, son como 16 peleas, entonces no gusta, pero bueno. Pero Madara no quiso parar. Tras voltear la situación a su favor, finalmente logró desencadenar el Tsukuyomi infinito. ¡Demonios! ¡No estoy para bromas! El mundo ninja quedó atrapado en su mundo onírico. Solo Naruto y unos pocos escaparon. La cuarta gran guerra ninja había terminado y Madara resultó victorioso. ¿O eso se pensaba? ¿Eso se pensaba? Bien, vamos a tener que golpear con la técnica el agarre, que aquí le llaman diferente. Uy, ahí está el agarre. Oye, pero creo que tengo que vencer al enemigo, ¿o cómo? A ver condiciones del combate. La técnica secreta enlazada golpea una vez. Ah, ya, se refiere a esto, ¿no? Creo que se refiere a esto. Creo. Entre otros apelativos. Porque dice técnica secreta enlazada. O sea que tengo que acertar por lo menos una vez la técnica secreta enlazada. Ok, vamos. Hay que tener cuidado. ¡Ay, trabalona! Eso. Vamos. Creo que también golpeando al enemigo genera un que la barra de tormenta crezca, ¿no? Vamos. Su verdadero objetivo desde hace años era revivir a Kakuya. Uy, casi me da. Qué miedo. Ya casi lleno la barra. Vamos. Vamos, bien. Vamos. Sí le damos. Ahí está. Enlazada. Y creo que con esto es más que suficiente para derrotarla, Kaguya, ¿no? Y pero le hubieran cambiado la técnica definitiva, ¿no? Hubiera sido la del puño. Porque esta técnica enlazada es diferente. Pero bueno. Ahí está. Con eso ganamos. Y vamos a la última. La última sí o sí tiene que ser la pelea de Sasuke, ¿no? Ah, Pichi. ¿Cómo te gusta castrar? Listo, vámonos. ¡Vámonos! Fue una guerra de proporciones apocalípticas. Pudieron salir de situaciones bastante difíciles gracias a la astucia de sus amigos y a las feroces habilidades de lucha de Naruto y Sasuke. Y así, Kaguya fue sellada una vez más. ¿Derrotaron a la verdaderamente maestra? ¿Se terminaron los problemas?
todavía quedaban cuentas por saldar. Debido a la vieja rivalidad entre dos viejos amigos, la conexión entre Naruto y Sasuke y su eventual destino. Supongo que todo esto tiene sentido. Lo único que fueron capaces de generar hasta ahora fueron situaciones de conflicto y nada más. Una y otra vez, cicatrices devastando los cielos en las alturas y la tierra bajo sus pies, llenos de gritos de agonía y un amargo repudio. Y entonces... vamos a generar esos 15 golpes. Ah, mira. Este mapa también lo hubieran metido, ¿no? Porque, si no mal recuerdo, ni siquiera lo metieron en el Storm 4. En el Storm 4 no lo metieron. Vamos. Vamos otra vez. Ahí están los 15 golpes. ¡Rasengan! ¡Órale! Pa' su casa, tío. Pa' su casa. Vamos. Vamos. Papá terminará peleando con Sasuke al final. Vámonos, rápido. Vamos, eso. Vamos, otra vez, otra vez. No se rindió hasta que lo consiguió. Otra vez, otra vez, otra vez. Papá se rehusó a abandonarlo. Órale. El esfuerzo de Naruto por salvar a Sasuke pronto impactaría en todo el mundo ninja. Valió. Al dar y recibir apoyo. Otra vez valió. Y proteger la conexión con sus amigos. Naruto jamás se desvió de su camino, ninja. Ya no tengo chakra. Espera. Igual como en el anime. Me quedé sin chakra. Uy. Uy. Te equivocaste, Pops. Órale. Ya no. Terminemos con esto. Que ya, bro, ya. Ya, bro. Déjame en paz, bro. Este escenario hubiera estado increíble que lo metieran, ¿no? Es hora. Pero ni siquiera en el connection está este, ¿eh? Uy, uy. Listo, completamos ya todos los fragmentos. Este capítulo pensé que iba a ser muy interesante, pero no. Bueno, ni siquiera sé si ya acabamos el capítulo, pero se me hizo muy aburrido este capítulo, ¿eh? Yo pensé que iba a estar interesante, pero que te recapitulen toda la historia de Naruto y Naruto Shippuden otra vez, no me digas, no me digas. Después de gastar todo su poder en una lucha de vida o muerte y quedar totalmente agotados, ambos cayeron al suelo. Mientras sus cuerpos golpeados yacían en el piso, ambos expresaron sus sentimientos. Pese a todo, las intenciones puras de Naruto siempre fueron las mismas. Nada podía hacer menguar el cariño eterno que sentía por su amigo. Y eso, ablandó el corazón endurecido de Sasuke. Finalmente, Sasuke aceptó a Naruto como su amigo. ¿Sasuke cambió? ¿En serio? Así que... los dos tipos que conozco. Sería un tonto si tratara de explicarte el resto de la historia. Lo que tu padre logró hoy salta a la vista en tu aldea. Y dado que la historia ninja se sigue escribiendo, Naruto seguirá al frente de ella. Es la luz. Resplandece mucho más que antes. Llegó la hora. Volvamos al repositorio del tiempo. ¡Bien! Vaya. Aunque también analizándolo, Dragon Ball Z, todos los videojuegos de Dragon Ball, cada entrega te entregaban un modo de historia igual. Así que bueno, ¿qué me ando quejando, vea? Pero bueno, X, pasemos. Creí que ya sabía cosas de mi padre, pero ya me di cuenta que no sé nada.
Es que... mi papá... ¡Wow! ¡Qué bueno era! Su vida tuvo mucho impacto en la historia. Por eso es la clave para recuperar los recuerdos del mundo ninja. Pero si es... Apareció el cuarto recuerdo, pero es distinto a los demás. ¿Qué quieres decir? No lo sé. Tendrás que ver. Hikari. Sí, el mundo ninja quizá esté sumido en las tinieblas. Pero quiero que esta niña camine en la luz. Por eso quise llamarla Hikari, que significa luz. ¿Te parece extraño? Es un buen nombre, ¿no, Hikari? Hikari Uchiha. Así se llama en realidad. ¿Y por qué se hace llamar Nanashi? Como perdió a los padres y la utilizaron los adultos desde que era joven, su corazón se rompió y le dieron otro nombre. Nanashi significa sin nombre. Ese fue el nombre que le dieron. Vivió toda la vida como un objeto. El nombre no debe haber sido importante. ¿Qué? ¡Esto me enfurece! Vivió toda su vida en las sombras, sin ningún futuro a la vista. Ahora, el mundo ninja está siguiendo un camino sombrío, muy similar. Un frío y oscuro camino, alejado de toda luz. No permitiré que eso ocurra. Bueno, para eso son los recuerdos. Los recuerdos de Naruto Uzumaki que recolectaste iluminarán a todos. Restauremos el mundo ninja a su antigua gloria. Sí. Conexiones nacidas de los recuerdos de Naruto Uzumaki. Se extendieron por los océanos de la memoria. La resurrección de los recuerdos. Vaya, por fin terminamos. A seguir. Ah, bueno, pero aquí ya empiezan más cosas interesantes, ¿no? La pelea de Naruto y Sasuke, esto ya, se siente la energía de que es interesante. Está potente, ¿no? Me gusta la animación que están teniendo, Está muy buena la animación. Increíble. Así es, ya tocaba una pelea de estos chavorrucos, de estos dos personas. Ya hacía falta una pelea entre ellos. Entonces, pues nada, a seguirle. Remata al adversario con técnica secreta. Bien. Vamos a darle. ¿Qué iba a comentar? Les iba a comentar algo, pero ya no me acuerdo. No me gustó ahorita lo que les decía, la retrospectiva de volver a pasar como que la historia nuevamente de Naruto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Vamos otra vez. Vamos otra vez. Vamos. Ok. Significaría destruir lo que construiste con tus propias manos. Recargamos chakra. No dejaré que... Y mandamos esto. Eso, Chidori. Como tú me detuviste. ¡Moco! Bien. La vida para detenerte. Eres muy resistente. Yo quiero ver la pelea
No, qué bueno que no le di porque todavía no tengo para remate. Ahí está, ya me salió. Supongo que usa. No, ah, no, sí, bien, bien. Sí. Dale. Bien, perfecto, listo para rematar. Vamos a darle el Susano. Que todo arda. De hecho, esta cinemática cambia en el escenario. Y el escenario se parece mucho al que están ahorita teniendo como pelea. Entonces, punto ahí positivo. Listo. Vamos a seguir viendo su enfrentamiento en cinemática, a ver qué pasa. Porque esta parte es lo que más se me hace interesante la historia. O sea, qué está pasando en la cuarta gran guerra ninja. Y quiero ver cómo se están madreando. Se ve bonito. Vamos a ver. ¿Por qué te metes en mi camino? ¡Qué insoportable! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Qué demonios eres? ¡Somos amigos! ¿Qué quieres? ¿Qué tratas de hacer? ¿Por qué te obsesionaste conmigo? Porque somos amigos. ¿Por qué estás tan decidido a quedarte junto a mí? Somos amigos. Ay, qué bonito. Ah, pues con razón sonríe el Sasuke. Perdedor. Ah, sí, eso sería muy el estilo Sasuke. Sería muy, muy, muy estilo Sasuke. Oh, esto sí estuvo muy épico, ¿eh? Con esto, perdono lo que acaba de pasar anteriormente con el resumen de Naruto. ¿Sigues bajo control de ese inútil de Mers? ¿O...? Creo que ya te lo dije varias veces. Soy... tu amigo. Qué bonito atardecer, ¿eh? Se ve muy bonito. ¿Cómo se ve la...? El cielo se ve muy bonito, ¿eh? ¡Por fin regresé! Bien hecho, Boruto. ¿Qué es lo que hice? ¿Volviste a la normalidad? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no pelean? ¿Qué sucede? Listo. Ahora, bueno. Una parte quedó solucionada, ahora falta derrotar al villano en turno. El plan iba muy bien. ¿Por qué se detuvo de repente el control mental? Nanashi, ¿fuiste tú? Yo no hice nada. ¿De verdad? ¿No detuviste esto porque le tuviste lástima a alguien? Para nada. ¿Entonces por qué? No importa. Aún sin eso, mientras yo viva, Zero tiene la ventaja. Sí, pero ¿sabes cuánto dinero gastamos para llegar hasta aquí? Concéntrate en lo que te rodea. ¿Eh? Se detectaron muchos ninja de la hoja cerca del cuartel. Son rápidos, descubrieron nuestra ubicación. ¿Cómo es posible? Son tontos, pero no estúpidos. Saben que estamos aquí y nos estuvieron buscando. ¿Qué? ¿Pero cómo? La única información que tenemos sobre Zero es como mucho insignificante.
podrían tener a alguien tan bueno como tú. ¿Tan bueno como yo? ¿Podría ser Katasuke Sensei? Como sea, intercepten a cualquiera que se acerque al cuartel. En marcha. Señor. Todo se va al diablo. ¿Cómo pudo pasar esto? Esto se pone interesante. Oh my god, papus. Ishika se está poniendo interesante, ¿eh? Me gusta cómo se ve el cielo en este videojuego. No te contuviste, ¿eh? Tú tampoco. No tenemos tiempo para descansar. Todavía no se terminó. Sí, lo sé. ¿Listo? Sí. Le seguiría, pero... creo que ya hemos avanzado bastante. Boruto y Nanashiki. Me imagino que ya es el último, ¿no? El último, sí, sí estuvo demasiado, demasiado larga este episodio. De hecho, ya llevamos como 1:20, entonces, no. Yo creo que lo vamos a seguir en el siguiente capítulo. De hecho, este capítulo se extendió bastante. Como les decía, no me gustó la parte que tenemos que aquí hacer para recapitular. O sea, no me gustó esta parte donde tenemos que pelear y recapitular nuevamente el modo historia. No sé, no me gustó para nada. Pero bueno, así se le va a hacer. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, por favor, suscríbanse, dejen su like, compartan y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise que acabo de subir un nuevo video. Sin más que decir, les agradezco y goodbye, chicos. Los quiero.